¿Qué tal? Saludos. Es tiempo de deportes. Hoy comenzamos hablando de la excelente jornada de los equipos sanroqueños que han iniciado la jornada de, de liga, han iniciado ya la temporada. Eh, son nueve en total los conjuntos de provincial los que han jugado sus prim primeros encuentros de liga después de un verano en el que a buen seguro han echado de menos el balón con la mente pu puesta en revalidar los triunfos que ya cosecharon la pasada campaña los entrenadores solo piensan en estos momentos en hacer estos eh, de estos niños sobre todo buenas personas y deportistas para ellos será preciso perfeccionar y poner en práctica eh, su técnica sobre el césped y sobre todo con el balón en los pies de momento las cosas no han salido mal del todo en la segunda jornada de competición para algunos y en el debut también para otros. Los equipos sanroqueños están protagonizando un gran comienzo liguero. Ante un rival difícil, el portuense, los chicos del juvenil preferente del Club Deportivo San Roque han demostrado su valía haciendo un partido muy bueno. 0-0 ha sido el resultado final en el choque celebrado el sábado en el Municipal de los Olivillos. El encuentro se ha caracterizado por la gran competitividad que ha demostrado el conjunto sanroqueño. Partido complicado el que tenían los jugadores del Taraguilla que recibían al Jerez B. Pese al resultado adverso de 5-3, el conjunto sanroqueño ha sido superior en casi todo el partido, aunque no han tenido mucho acierto de cara al gol. Y mejorable comienzo liguero para el conjunto del Guadiaro, que ganaba su encuentro en casa ante la Andalucía por 4-3. El excelente trabajo que han realizado en la pretemporada ha tenido sus frutos en este primer encuentro de temporada, en el que han demostrado mucha intensidad y mucha seriedad, aspectos en los que han Incidir sus técnicos, y esto ha quedado patente en el hecho de que las fuerzas y ganas no han bajado en ningún momento. y Durante todo el encuentro, han dado muestras de saber realizar un fútbol rápido de toque y de tener una gran cantidad de improvisación en el ataque. Encuentro complicado el que disputaba el San Roque B en su desplazamiento a Vejer. Los locales se llevaron la victoria y los tres puntos en juego. El partido terminaba con un resultado de 3-1. El Taraguilla, cadete de primera andaluza, se estrenaba en competición con victoria a domicilio frente al Jerez por 1-0. En categoría cadete preferente, el primer equipo del San Bernardo jugó la segunda jornada del campeonato en el Municipal Alberto ante el La Salle, al que pasó por encima con resultado final de 3-1. Y seguimos con el fútbol base. Se han presentado los equipos del Club Deportivo Guadiaro. Se realizó la noche del pasado viernes la presentación de sus equipos en un acto que tuvo lugar en el Municipal de la Unión. En el mismo estuvo presente el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, quien dirigió unas palabras a todos los asistentes. Los responsables de los conjuntos ultiman los preparativos para su puesta a punto para el comienzo del nuevo curso que arranca en unas semanas. Técnicos, preparadores y jóvenes promesas del fútbol guadiareño se dieron cita para la puesta de largo de todas las categorías de la entidad granota. El nuevo proyecto deportivo se centra en presentar el deporte a los más pequeños como una oportunidad para su crecimiento tanto físico como psicosocial, compartiendo espacios y juegos con otros niños de sus edades mientras hacen lo que más les gusta, jugar al fútbol. En golf, malas noticias para Álvaro Quiroz, que causa la baja por molestias en una muñeca para el Vivendi Seve Trophy, que enfrenta esta semana en Saint-Nom, la Breche, en Francia, un equipo continental con otro formado por golfistas británicos e irlandeses. El puesto de Quirós lo ocupará el francés Rafael Jacqueline, informa el Circuito Europeo de Golf. El Seve Trophy, que ideó el genio de Pedreña, vivirá una edición especial en el año de la muerte de su creador. Miguel Ángel Jiménez y Pablo Larrazábal serán los dos españoles que participen en el equipo continental, que estará capitaneado por el francés Jean Vendelbe. Bien, pues hasta aquí el tiempo del deporte. Tendrán más en nuestros próximos servicios informativos, también en nuestra página web sanroque.es, multimediasanroque.com y recuerden en Facebook, en la red social Facebook y en Twitter.